estamos gordas, que si estamos flacas. Y a unas se le dio mucho de aquí, y a otras como yo, oramos que el Padre tenga misericordia. Yo me consuelo, niñas, yo me consuelo, porque yo digo, entre más grande las tenga, la ley de la gravedad, mamita. Yo te felicito por esos pechos tan hermosos que tenés, te felicito. Pero cuando pasen los años y la ley de la gravedad se cumple, y la ley de la gravedad dice, todo lo que sube tiene que bajar. Las que no tenemos nada, pues ahí, tranquilas. Las es el tiro del rollo. Pero como usted las tuvo, las tiene tan grandes, usted comienza desde aquí. Estoy flaca, estoy gorda, menopausia, me estorba el perfume de mi marido. Sí, y después estoy triste y me deprimo. Y entonces te dan unas pastillas para balancear tus hormonas. Y yo sé, y lo sé, porque lo sé, que no es nada de menopausia, sino que la carne se amplió. Cuando la mujer es carnal es tan peligrosa, porque ella tiene influencia, en ella mucho atributo. Ella fue creada con propósitos tan tremendos. En ella hay un espíritu de la profecía, amor, en la mujer. En el hombre hay un espíritu para juntar, para crear, ¿eh? Por eso eres cabeza, pero el discernimiento, quien es amplia en el discernimiento es la mujer. Cuando un hogar es bien balanceado, el marido es el apóstol y la mujer es profeta. Por eso es que ella le dice, papi, ese muchacho con el que venías no me gusta, pero que será, amiga, una cosa aquí que me lo dice, papi, una cosa aquí. Es su discernimiento, porque ella fue creada con eso. Nosotros no somos tan débiles como la gente piensa. Para parir un muchacho se necesita ser muy valiente. Y usted pare, no pare solamente uno, sino que se tira hasta 7 muchachitos en mí. Bueno, entonces el oponente dice, yo tengo que matar lo que ni hay. Y con el rollo que te dijeron que la mujer es vaso frágil, y te confundieron, porque vaso frágil no es vaso débil. Una cosa es que yo sea frágil. El perfume fino, ¿en qué viene? Cuando usted compra el pachulí viene un botellón así, menticol. Pero cuando compras el Gucci, así chiquitico de $80, ¿tú crees? Y bien chiquitito. Y te lo tienes que echar así goteadito, para que no se cargue tan rápido. ¿Pero qué? Te echas una gotita y te queda un rato. Échate el pachulí. Tenés que bañarte con él, porque el olor se evapora. Lo que están diciendo de la mujer no es que ella es cobarde. Lo que están diciendo de la mujer es, el envase es delicado. Tienes que tratarla con cuidado, porque ella es fina. Ella es fina. Ella es delicada. Aunque no estés de acuerdo, vos decís que sí. Entonces, ¿qué hace el oponente? Yo voy a aplastar el concepto que ella tiene de sí misma.
¿Y tú sabes cuántas viejas se han levantado con eso conmigo? Queriendo que yo piense que soy la prostituta que me sacaron de la calle. Y que cuando vienen a ver que yo cuento el testimonio, ven a una vieja que le están pasando, Priscila, pasándome los pañuelitos y yo soplando moco. Cuando llegan me ven cantando a la princesa, se enojan. Porque creen que van a encontrar a aquella vieja moribunda, vuelta a pedazos, y una hermana que le soba la espalda. Yo sé que fue duro, hermana mía. No, yo me levanté, saqué lo mejor de mí. Nunca pensé que lo mejor de mí era el pasado vergonzoso que tenía. Ay, no. Tú no sabes para mí lo que era hablar de los abortos que tuve. Horrible. Y yo cada vez me los abortos. ¿Cuántos serían? ¿Sería niño? ¿Sería mi hijo? Era mi papá. Y encima que tú estás contando el testimonio y llegan unas hermanitas que quieren saber más de tu vida y te preguntan, ¿pero ese era tu verdadero papá o un padrastro? Entonces tú le tienes que explicar, mi papá, mi propio papá. Y todo eso me avergüenza. Pero yo en la iglesia me hice. Nunca me he juntado con gente. Ya la iglesia, yo quería ser usada por Dios. Yo no quería quedarme sentada en la silla. Yo anhelaba esto. Yo anhelaba adorar a la presencia del Eterno. Yo anhelaba pararme en el altar y glorificar su nombre. Yo no quería quedarme en la silla llorando. Yo quería ir a las alturas y mostrar las grandes cosas que ese hombre había hecho por mí. Y yo empecé a buscar. Y habían unas viejitas. Nadie les ponía cuidado. Una era cubana, otra de San Salvador y otra de Puerto Rico. Una más loca que la otra. Un día me senté con la que venía de Cuba. Pero así, chaparrón, tú y yo estamos locos, locas, voladas. Y me senté al lado de ella y me dijo, anoche tuve un sueño contigo. Yo había tenido un sueño, pero yo no me acordaba qué soñé. Y yo estaba inquieta, yo decía, yo soñé algo, pero no me acuerdo qué. Y la loca dice, anoche tuve un sueño contigo. Y yo le dije, sí, ¿qué soñaste? Soñé esto, soñé esto. Y tú te atormentabas porque no sabes cuántos niños abortaste. Yo sentía eso. Entonces yo estaba sentada y ella comienza a decirme, cuando yo venía de Cuba, yo clamé al Dios del cielo porque yo no podía olvidar las cosas que había pasado, tristes y dolorosas. Y yo le dije a Dios que como yo no podía olvidarlas, que las arrancara de tal manera que yo ni me acordara que fue. Yo dije, ¿se puede? Me dijo, se puede. Y yo clamé. Desde ahí me cayó bien la vieja loca. Yo me iba a su casa. Ella se levantaba en la madrugada y empezaba a decirme cosas que a mi oído eran incoherentes porque yo era inmadura. Entonces a mi oído era raro y como de loca. Pero yo dije, no es descabellado lo que dice. Después, en la iglesia había mucha profecía, se movía mucho el Espíritu de Dios allí. Pero donde se mueve el Espíritu de Dios también hay gente que se deja usar por el demonio.
Eso sí, téngalo por seguro. Usted que anda buscando la iglesia bien espiritual, ¡ja! Allá le baila la macarena el diablo, mija. A él le gusta donde se mueve todo lo espiritual, porque es ahí donde tiene que robar. Donde están carnales, él no tiene nada que robar, ya se les robó todo. Entonces yo le digo a Olivia, esa era la del San Salvador, mamita, ¿cómo yo sé aquí que es de Dios y que no es de Dios? Y ella me dio, entre muchos señales, me dijo, ve a Diana, usted tiene que pedir el discernimiento de espíritu. Y yo dije, ¿qué es eso? Ahí usted va a saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Vaya. Y la otra, la de Puerto Rico. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Diana Mendiola. Y yo salí. Y empiezo a llorar. Hermanos, quiero contarles mi historia. Una historia muy triste. Y todo el mundo llorando y ella mirándome así, las tres locas al mismo tiempo. Oiga, eran locas, pero locas también. Cuando salí de contar el testimonio y todo el mundo moqueando, todo el mundo, eso eran servilletas llenas de mocos por toda la iglesia. Me esperó Rosalía Juera y me dijo, no vuelvas a contar el testimonio así. Yo dije, ¿pero por qué? No, eso es vergüenza. ¿Cómo? Que da vergüenza. Da vergüenza. Esa lloradera. Pareciera que quieres que te tengan lástima. Ay, así me dijo esta vieja. ¿Quieres que te tengan lástima o que el nombre del Eterno sea glorificado? Yo dije que el nombre del Eterno sea glorificado. Entonces cuente ese testimonio con gozo, con alegría, con libertad, sabiendo que saliste de esa condición, que Él hizo cosa nueva contigo, que Él te levantó, que Él te resucitó de entre los muertos. No estés contando tu testimonio como cosa a la que te has aferrado para que la gente tenga lástima de ti. ¡Qué terrible estoy! Y le dije, sí, cierto. La próxima vez que usted le den una oportunidad, me entrego. Usted lo va a contar así. Y de ahí saca lo que aprendió. Y cuando cuente lo que vivió, y yo aprendí con esto, esto. Entonces la gente va a salir edificada, no aporreada como la mandaste hoy para la casa. El Eterno me levantó y me hizo una mujer de hierro. Y Dios me levanta. Y cuando Dios me levantó, yo dije, yo voy por las que dejé afuera. Yo sabía que yo tenía algo en la mente de esas muchachas que yo tenía que romper. Porque lo que el diablo nos mete en la cabeza, en el cerebro, cuando estamos en la calle, es que de ahí ya no hay salida. Y yo tenía que irles a decir, muchachas, salí yo. Sale cualquiera. Segura. Yo no podía ir toda raquítica, ni mal vestida. Tenía que ir bien vestida y tenía que decirle, mire los zapatos que me estoy echando, mamita, mire. Estos zapatos me los compré con el sudor de mi frente, sin tener que venderme con nadie, mire. Yo tenía que ir así. Yo tenía que ponerme un vestido bonito. ¿Iba a ir toda chancletuda? ¡No! Yo no podía ir como la chimoltrufia. Yo tenía que ir bien vestida. Muchachas, mira el que me estoy echando hoy. Y no me lo regaló un amante. Él, mi esposo, me lo compró. Mi esposo me lo compró. No tuve que hacer nada para que me lo regalara. Me lo regaló por misericordia. Me lo regaló por misericordia. Yo llego a la calle, yo me voy pero en una pinta y hasta le sacudo mi pelo. Muchachas,
Bendiciones, bendiciones. Cuando yo fui a predicar a la calle donde yo me prostituía, y fíjate, por aquí no voy ni en el tema, pero vamos a ver para dónde nos lleva el Eterno. Yo no ni empezaba a predicar. Yo fui a la calle de prostitución donde yo me prostituía, y yo llegué tan elegante. Y ahí, en la misma esquina, estaba un tipo que había sido mi novio. Bueno, pero ya tú sabes cómo son esos novios, ¿eh? Entonces ese novio me pegaba mucho. Y yo vendía droga para sostenerle su vicio. Y me prostituía para sostener el vicio. Y me golpeaba. Cuando yo no tenía dinero para darle, me pegaba, me pegaba, me pegaba. Y varias veces me dejó en el basurero con muerte. Le decían Tyson, porque de un puño había matado a un hombre. Así que imagínate, ¿con quién estaba yo enredadita? Pero yo podía dejar a ese tipo. Yo, cuando yo vi a ese tipo, yo decía, yo no lo puedo dejar. Para mí era, ¿qué te puedo decir? Brad Pitt, pasa. Me encantaba. Alzaba pesas. Tenía sus brazos así macancanes. Bien piernón, bien nalgón. Una cochinada de viejo. Yo lo veía. Yo no lo puedo dejar. Y me pegaban. Y yo me le pegaba de pie. Él me arrastraba por el piso soltando y me pateaba. Pero cuando ese hombre me iba a dejar, yo sentía que yo me moría. Y el Eterno me dice, aquí hay una así. Bueno, vamos por aquí. Te voy a hablar más de el desgraciado, no, el muchacho. Se llamaba J. Mario. J. Mario. Le decían Tyson. Y yo voy caminando ya redimida, ¿no? Y voy por toda la calle. No me ganaba nadie. ¿Qué J-Lo ni qué J-Lo? Me fui pero toda una mamacita para esa calle, ¿viste? Y voy caminando. Y yo escuché. Ahí estaba el peón. Digo, esa no es la negra, porque así me decían a mí. Yo no sé por qué, pero así me decían. Esa no es la negra. Se parece, pero no creo que sea, le dice el otro, ¿no? Y yo voy bien, parándome, esperándome que las muchachas salieran todas, porque tenemos un horario en las que salimos. Esperamos que los hombres salgan de su trabajo tipo 6, 6:30, cuando están agarrando el bus. Cuando usted ora por su marido cuando va saliendo del trabajo. ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? ¿Usted qué está pensando, que la hermanita que está muy chula en la iglesia se lo huelen en el trabajo, mija? Yo estaba esperando que todas salieran. Cuando salió, llegaron un grupito, caminé y él manda a un muchacho a que me pregunte si yo soy la negra. Perdón, que si tú eres la negra, tú eres la negra. Yo le dije, no, yo ya tengo nombre, yo no me llamo la negra. La negra se murió, esta es otra, la llaman Diana de los ejércitos. Él no me lo dijo, hombre no me lo dijo, Dios me lo metió en el espíritu. No puedes estar esperando que te diga otro. A Yeshua se lo dijo el Eterno. Se abrieron los ojos y él tenía un par de cosas. Este es mío. No fue uno de los profetas ni nadie. El Padre lo metió en su espíritu. Por eso después, cuando se lo lleva el oponente, se lo lleva en el espíritu al desierto, viene el oponente y pregunta, vamos a ver si este se aprendió la tarea. Si eres hijo de Dios, ¿qué le tocó? Sí, bendita. ¿Qué fue lo que batalló
Yeshua en todo su caminar. Este no es el Hijo de Dios, este se lo inventó. ¿Verdad que sí? Hasta el día de hoy. Gente que niega que él es el Hijo.